walls I built. Well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Nos reunimos en esta tarde para dar gracias a nuestro Dios por el don de la vida. Perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Kathleen. Renata. Pedimos por ella. Pedimos por sus chambelanes. ¿Quién te acompaña esta tarde, Katherine? ¿Tus papás? Abuelo. ¿Tu abuelo? Perdón la pregunta, ¿tus papás no están? ¿No están? Ahorita llega. ¿Están sus padrinos? ¿Tus padrinos de bautismo? Bueno, con tus padrinos, tu abuelo, tus chambelanes, le damos gracias a nuestro Dios por el don de la vida. Con un arrepentimiento sincero decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten en cuenta en que abundarán los días de oscuridad, que es vanidad todo el porvenir. Disfruta, señorita, en tu juventud. Pásala bien en tu mocedad. Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero tomando en cuenta que por todo ello te pedirá cuentas Dios. Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, que juventud y mocedad son efímeras. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y se echen encima años en que dirás: no me agradan. Antes de que se nublen el sol y la luz, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Hoy le agradecemos a Dios por tantas bendiciones que a lo largo de estos 15 años se ha derramado en ti, en tus papás, no sé si ya llegaron, en tus padrinos, tus familiares, chambelanes y amigos que en esta tarde te acompañan en esta Eucaristía. 15 años de vida. Estoy seguro, y ojalá bien así sea, que Dios te conceda una vida muy, muy larga todavía. Estás sin duda
en una etapa de la vida de las más bellas. México se caracteriza porque cuando una señorita cumple 15 años, tiene esa gracia y tiene esa bendición de que le festejen de esta manera como hoy tú lo estás haciendo. El mejor festejo ciertamente es la celebración eucarística. Pero también es cierto que después de la misa, estoy seguro que vas a tener una comida, una fiesta, donde vas a recibir a tus amigos, a tus familiares y que ya te acompañan desde esta Eucaristía. Tienes que darle gracias a Dios también, pues por todo lo que te ha dado en estos 15 años de vida. Yo creo que estarás estudiando la secundaria o ya estás en la prepa. No sé cuál sea el caso. Vas a pasar la prepa, estás terminando la secundaria. Ya estudiaste la primaria, ya estudiaste la secundaria, ahora viene la preparatoria y Dios quiera que tengas la posibilidad también de estudiar una carrera, de acuerdo a lo que a ti te guste. Y seguramente ya tienes más o menos en mente qué es lo que quieres estudiar. Yo solamente te invitaría a que le pongas muchas ganas a la escuela, a que tengas buenas bases en tu vida para construir un buen futuro. Y a que, Katherine, vivas de acuerdo a la edad que tienes. No se te olvide. Es una sugerencia que como sacerdote yo te hago. Que vivas de acuerdo a la edad que tienes. Es decir, si ahorita tienes 15 años, vive de 15 años, ¿eh? No quieras vivir ya de alguien de 18 o de 20 años. Tampoco quieras vivir de alguien que tiene 12 u 11 años. Tienes 15 años. Y lo propio de alguien de 15 años, pues es estudiar la prepa, ir terminando la secundaria, obedecer a sus papás, tener amigos, tener amigas. Yo soy de la idea, ya no sé si ya llegan tus papás, perdón que insista, creo que no, pero yo soy de la idea de que novio todavía no, y me hubiera gustado que lo escucharan ellos, pero no sé. Yo ahí ya no sé, creo que novio todavía no, o no sé, ya lo tengas, no, no está aquí en tu. No, porque luego será eso también, y ojalá que no sea así. Yo digo que novio todavía no, no sé qué digan los padrinos, no sé qué digan los tíos, no sé qué digan ahí. ¿Dijiste que venías con tu abuelito? ¿Sí, tu abuelito? Gracias. No sé si usted qué diga. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Ya ves? La mayoría opinamos que todavía no. Yo creo que algunos opinarán que cuando tengas 20 y cuántos años ya, que dice el padrino, no está consultando el padrino, está preguntando cuántos años ya debe haber mi mamá, perdóneme. ¿Cuántos años? Para tener. No, fue otra pregunta. Es que ya se distrajo acá el hermano. Por ahí de los 19, ¿no? A los 19, bueno. Ya están rebajando la edad. No lo sé. Pero yo creo que una edad puede ser, yo sugiero 20 años. A lo mejor 19, yo creo que probablemente ya ir pensando. Y también yo te invitaría a que no te cases tan joven. Yo creo que aquí también puede haber muchos enriquecimientos, pero una edad para casarte puede ser para una mujer, yo creo que mínimo que 22, 23, 24 están diciendo aquí. Y de verdad, a veces cuando estamos jóvenes, esto no lo pensamos así, decimos, ¿por qué todavía no, vio, no? Ya, yo creo que ya. Pero de verdad, te lo decimos de verdad, por tu bien y por el bien. Yo creo que evidentemente que tu familia asiste a misa. De verdad, luego no se canta, participa. Y aquí está, y no me dejarán mentir ellos, él es el mejor de los amigos, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que te suceda, Catherine, platícaselo a Dios. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Dale gracias a ellos por todo lo que han hecho por ti en estos 15 años de vida. No sé si tengan hermanos o hermanas, tengas quiénes son los hermanos, dónde están las hermanas. Ya, ¿dónde está? ¿Cómo lo veo? Ya está. Él es tu hermanito. Nada más él lo tienes. No. Hay otro. Mamá. ¿Catherine mi hermana? ¿Recuerda que fuiste bautizada? ¿Que fuiste bautizada? En la oración del nombre del Padre. ¿Del nombre del Padre? Del Hijo. ¿Del Hijo? Y del Espíritu Santo. ¿Espíritu Santo? Ah. Y ahora, por este mismo signo, la
Catherine Renata, recuerda que fuiste bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Ahora acércate, por favor, si gustan tomar asiento. Derrama, Señor, tu bendición sobre tu hija Catherine Renata, que hoy te agradecemos por el don de la vida, por sus 15 años. Ayúdala a que tome las mejores decisiones para su futuro. Bendícela, concédele salud, concédele sabiduría en sus estudios. Bendícela, bendice también a estos jóvenes chambelanes que hoy la acompañan, y que esta bendición llegue hacia donde están sus papás y todos sus familiares que no están presentes aquí con ella. Que tu bendición se extienda sobre tu hija Catherine Renata, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Ponte a ver a tus familiares que te acompañan en esta tarde. Le damos un fuerte aplauso. Si gustas tomar asiento, el cual cantamos. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Felicidades y que nuestro Dios te siga bendiciendo. Bueno.
Thank you.
buscarte, acabaron. Ha ha ha!
Well, nothing else.
¡Salud!
por permitirte llegar a este día. Creo hace tiempo que estaba esperando, tú me lo habías pedido y no me pude ver otra cosa que espero que este sea justo, que lo estés disfrutando, porque esta fiesta es para ti, es el primer. ¿Andrés? Angelín, bueno, pues como ustedes podrán darse cuenta, aparte de mi hija Angelín, el rico y el próximo que tiene, estos son los pilares que a mí me sostienen. Gracias a ellos, a ellas, día a día, pues aunque no tenga nada, me tengo que levantar. Estoy muy contento con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque una ocasión yo les dije, somos tres contra el mundo. Y espero que realmente sigamos así. Creo que vamos por buen camino. Échale ganas, sale de cuenta con los mandos y pues. Yo no sé todo lo que sea. Tiene mi vida. Sabes que son mis amores. Entonces, pues vamos a echarle adelante. Que Dios nos bendiga. Y a todos los presentes, muchísimas gracias. Es un honor, un orgullo, una satisfacción el contar con cada uno de ustedes con su presencia. Muchísimas gracias. Quisiera yo agradecerles a todos, hermano, pero pues, ¡Gracias!
Yeah.
Yeah.
yo puedo, yo puedo.